¡Bororo! ¡El auto mágico Tutu! Hoy, Pororo y sus amigos van a usar sus trineos. ¡Vamos en primer lugar! ¡Espérame! ¡Más rápido, Bobby! ¡Es un intento! ¡No lo creo! ¡Hay que seguirlos! ¡Fuera del camino! ¡Llegaremos en primero! ¡No lo creo! ¡Llegamos en primero! No, nosotros llegamos primero. Sí. ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Miren por allá! ¡Dame! ¡Es un auto! ¡Qué divertido! ¡Ay, los cubrí de nieve! ¡Lo lamento! ¡El auto ala! ¡No se sorprendan! ¿Quiénes son ustedes? ¿Nosotros? Ajá. Yo soy Pororo. Él es Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! Soy Eddie. ¿Y él? Soy Roddy. Hola, soy Lupi. Y yo, Betty. Y yo soy Poby. Hola, soy Harry. ¿Cómo te llamas? Soy Tutu. Oye, Tutu, qué lindo nombre, ¿eh? ¿Qué? ¡Es una avalancha! Todos están cubiertos de nieve otra vez. ¿Qué pasa? ¡Todo es culpa tuya! ¡Vámonos a casa! ¡Ok! ¡Adiós, Tutu! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Tutu? ¿Tutu? ¿En dónde vives, Tutu? Vivo muy, muy lejos de aquí. ¿Y cómo terminaste aquí? Tutu vino de esa casa. Listo, terminé. ¿Se moverá? ¿En dónde estoy? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Yo soy tu creador, pequeño. ¿En serio? ¿Tú me hiciste? Sí, Tutu. Así te llamas. ¿Tutu? Sí. Veamos qué tal te mueves. Ven hacia acá. Muy bien. Muy bien. ¿Puedes moverte en círculos? ¡Claro! Bien hecho, Tutu. Es todo por ahora. Mañana iremos afuera. ¿Afuera? Sí. Estaba ansioso por ir afuera. ¡Guau!
podemos irnos, ¿eh? ¿Ahora? Tendrás que esperar. Aún tienes mucho que aprender. ¡Oh! El teléfono suena. ¿Ah? Vuelvo enseguida. Ok. Tal vez pueda salir un momento. ¡Ay, no! Tutu se salió solo. ¡Wow! ¡Oh, mira eso! ¡Ay, ya me voy! ¡La, la, la! ¿Debería volver? Un tornado iba hacia Tutu. ¿Qué es eso? ¡No! Tutu salió volando por los aires. ¡Estoy volando! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Mi espalda! ¡Hola, amigo carrito! ¡Soy una ballena! ¡Ay, hola! ¡Soy Tutu! ¿Tutu? ¿En dónde está tu casa? No estoy seguro. El viento me trajo aquí. Entonces te llevaré a un lugar seguro. Ballena llevó a Tutu al lado lejano del mar. ¿Puedes bajarte aquí? Ok. Ya llegamos. Gracias, ballena. De nada. Espero llegues con bien a casa. Me voy. Gracias. Adiós. Ay, ¿en dónde estoy? Voy a explorar. ¿Qué es ese sonido? Viene de allá abajo. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Eso se ve divertido! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Son buenos! ¡Voy a intentarlo! ¡Aquí voy! ¿Eso fue lo que sucedió? ¡Oh, claro! Entonces... ¡Claro! ¿Bateas la pelota? Pásala. ¡Juguemos juntos! ¡Sí! ¡Hay que jugar juntos! Tutu, volveré pronto. Ok. ¡Bien! ¡Aquí! ¡La tengo! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Patea la pelota! ¡Ok! ¡Y dispara! ¡Uy! ¡Lo atrapé! ¡Ay, lástima! ¡Toma! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Quiero jugar! ¡El auto juega con la pelota! ¡Aquí! ¡Ya! Ve por ella, Lupín. ¡De acuerdo, Tutu! ¡La tengo! ¡Oh, no! ¡Eres un jugador profesional! ¡Anotaste gol! ¿En serio? ¡Es un gol! ¡Bien! ¡Está emocionado! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo hiciste eso? Tengo la habilidad de nadar debajo del agua. Estábamos preocupados. ¡Qué alivio!
Tengo hambre. Hice sándwiches. Vamos a mi casa, amigos. Eres la mejor, Lupi. Sí. Tutu, ¿a dónde vas a ir? No tengo a dónde ir. Entonces, ¿quieres venir con nosotros? ¡Croc, croc! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Calma! ¡El hielo podría volver a romperse! ¡Yo puedo llevarlos, amigos! ¿A todos? ¡Pero cabemos todos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Puedo llevarlos siempre que quieran! Hay un nuevo amigo en la aldea Porón Porón. ¿Qué otras aventuras tendremos después? Gusto en conocerte, Tutu. Pororo y sus amigos se reúnen en el parque. Ahí está Tutu. ¡Tutu! ¡Ahí estás! ¡Oli! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy parado bajo el sol. Me da energía hacer esto. ¿Puedes funcionar cuando recibes la luz del sol? Sí. ¿Quieren que los lleve? ¡Yupi! ¡Croc, croc! ¡Bienvenidos a bordo! Por favor, pónganse el cinturón. ¡Es este! ¡Listo! ¡Y en camino! ¿Y qué tal el paseo? Tutu, estoy mareado. ¡Ay, no pasa nada! ¡Hay que volver! ¡Brum, brum! Estaban. Llevé a Pororo y a Krong a un paseo por esa colina. ¿Pero por qué caminan así? Tutu iba muy rápido y nos mareamos. ¿Tan rápido es? Sí. Puede ser un superauto si es así de rápido. Traje un libro. ¿Puedo leérselos? ¿Un superauto? ¡Wow! ¡Quiero escuchar esa historia! Ok. Un día cayó un meteorito del cielo. ¿Qué es eso? Aterrizó cerca del bosque. Dentro del meteorito había una joya brillante. El pequeño zorro salió del bosque para ver el meteorito. Luego, una luz salió de la joya y se convirtió en un superauto. El pequeño zorro se convirtió en un super zorro. ¡Wow! Entonces, otro meteorito cayó del cielo. Un monstruo salió de ese meteorito. El monstruo se acercó al super zorro para robarle una joya. ¡No dejaré que te la lleves! Super zorro se subió al super auto. ¡Ahora! Super auto era demasiado rápido para el monstruo. Pero el monstruo lanzó una roca y bloqueó el camino del super auto. ¡El monstruo está persiguiendo a Super Zorro de nuevo! ¡Ah, sí! ¡Acabaré contigo! Super Auto venció al monstruo con sus poderes. ¡Esto aún no termina! ¡Me aseguraré de que no vuelvas nunca! Super Zorro levantó al monstruo y lo lanzó al cielo. Super Zorro y Super Auto se convirtieron en los héroes del bosque. ¡Se acabó! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Dejemos de leer y juguemos a las escondidas! Sí. ¿A las escondidas? Suena divertido. ¿Sí? Entonces seré yo. ¿En serio? ¡Sí! Contaré hasta 10. 1, 2, 3, 4... No me encontrarás si me escondo aquí.
La casa en el bosque es donde Tong Tong vive. ¡Hola! Soy Tong Tong. ¿Me recuerdas? Voy en camino a ver a mis amigos. ¡Gurigaré, transformaré! ¡Gurigaré, transformaré! ¡Cambia! ¿Ah? Está bien. Todos cometemos errores. ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Cambia! ¡Funcionó! Ok, me voy. Tong Tong está volando para ver a Pororo y sus amigos. ¿Ah? ¿Oh? Apuesto a que no me van a encontrar aquí. ¿Oh? ¡Oh, eso es! Tú pensó que Tong Tong era un monstruo. Ya casi llego. ¡Oh! ¡Ah! Veo a Bobby. Deben estar en el parque. ¡Andando! ¡Error de cálculo! ¡Monstruo! ¿Ah? ¡Te voy a enfrentar! ¿Tú quién eres? ¡Tutu, el superauto! ¡En guardia, monstruo! ¿Monstruo? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¿Me acabas de llamar monstruo? ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Cuánto ruido! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Me estoy mareando! ¡Vencí al monstruo! ¡Gané, gané! ¿Por qué me estás molestando? Porque... ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Estaba peleando con el monstruo! Es nuestro amigo, no es un monstruo, Tutu. Tutu también es nuestro amigo, Tong Tong. ¿Ah? ¿Amigo? Te bajaré por ahora. Ya está. ¡Cambia tu yo real, Tong Tong! ¡Lo olvidé! ¡Gurigaré, transformaré! ¡Gurigaré, transformaré! ¡Cambia! ¡Bien! ¡Hola, Tong Tong! ¿Quién es ese auto? Este es Tutu. Se está quedando con nosotros. Tong Tong es nuestro amigo y vive en el bosque, ¿verdad? Creo que deberías disculparte primero, sí, Tutu. Sí, deberías. Está bien. Lo siento, creí que eras un monstruo. No soy un monstruo. Y odio pelear. Espero que tengas más cuidado la próxima vez. Tong Tong parecía un poco molesto. Creo que Tong Tong está enojado. ¿Sí? ¿Está enojado? Perdón. Creo que va a nevar. ¡Vamos a mi casa! Bueno, ¡a correr! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ok! Todos fueron a casa de Pororo para evitar la nieve. Tutu, ven, entra. Quiero entrar, pero... no quepo por la puerta. ¡Ay, la puerta es demasiado angosta para Tutu! Pero... ¿Qué podemos hacer? Estoy bien. No me molesta estar afuera en la nieve. ¡Tengo un plan! ¡Gurigaré, transformaré! ¡Gurigaré, transformaré! ¡Cambia! ¿Qué pasa? ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te encogí! ¿Ya ves? ¡Ay, qué tierno! ¡Ya basta! ¡No quiero ser un auto de juguete! ¡Quiero ser grande otra vez! Ahora Tutu se ve molesto. Ok, bien. ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Crece! ¡Ay, perfecto! ¡Mucho mejor! Por favor, no me vuelvas a encoger nunca más. Lo siento, si herí tus sentimientos. No lo volveré a hacer. Creo que necesitamos una casa para Tutu. La nieve se detuvo y el sol salió. ¡La nieve se detuvo!
tubo. ¿Y si vamos afuera? ¿Sí? Tutu, espéranos aquí un momento. ¿Esperar? ¿Por qué? Es una sorpresa. Ya es de noche, pero nadie ha regresado a casa. ¿Qué estarán tramando? Tutu, puedes salir ahora. ¿En serio? Ay, pero soy muy grande para salir por la puerta. Ah, sí. Gurigaré, lo arreglaré. Gurigaré, lo arreglaré. ¡Sal de ahí! ¡Sí! ¿Ah? ¡Tutu! ¿Ah? ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Es una sorpresa! ¡Es tu casa! ¿Mi casa? La construimos juntos para ti. Puedes entrar, Tutu. ¡Sí! ¡Guau! ¡Es perfecta! ¡Y acogedora! ¡Qué bien! ¡Te gustó! ¡Felicidades por tu casa nueva! ¡Gracias, amigos! De hecho, Tongtong lo hizo posible. No lo hubiéramos logrado sin su magia. ¡Fue un placer! ¡Gracias, Tongtong! Ay, perdóname por haberme enojado contigo hace rato. Está bien. Ahora haré otro hechizo. ¿Qué vas a hacer ahora? Gurigaré, sorprenderé. Gurigaré, sorprenderé. ¡Fuegos artificiales! ¡Uy, me asustaste muchísimo! Tutu tiene un amigo nuevo y una casa nueva. Ha sido un día fantástico para él. ¡Felicidades, Tutu! ¡Gafas mágicas! Ahí está Eddie. ¿Qué creen que esté tramando? ¿Qué es esto? ¿Puedes leer los pensamientos de otros con esto? ¿Gafas que leen los pensamientos? ¡Ay, no! ¡Pororo! ¡Hola! ¡Hola, Eddie! ¡Pororo! ¿Qué te pasa? ¡Nada! Hay algo extraño. ¡Veamos qué es! ¡No pasa nada malo! ¿Te quieres echar un gas? Oh, ¡claro que no! Vamos a ver si es cierto o no. ¡Te lo echaste! ¡Qué vergonzoso! ¡Sí que son mágicas! ¡Hola, Eddie! ¿Ah? ¡Ahí estás! ¿Ah? ¿Me estabas buscando? ¡Sí! ¿Qué pasa? Nada. ¿Quieres probar esto? ¡Gracias! ¿De dónde sacaste el pie? Lo tenía guardado. Déjame ponerme mis gafas y ver. Lo traje de casa. Es un pie que hice solo para ti, Eddie. Entiendo. ¿Lo hiciste solo para mí? Gracias. ¿Cómo lo supiste? ¡Qué vergüenza! Gracias, Lupi. Se ve divertido. ¿Gafas que leen los pensamientos? ¡Ajá! Eddie pensó en una manera de hacer gafas que leen los pensamientos. ¡Genial! ¡Hagamos las gafas mágicas! ¡Así! ¡Ay, no! Es demasiado pesado, pero no hay nadie que me ayude. ¡Es Eddie! ¡Le voy a pedir ayuda! Y luego así... ¡Hola, Eddie! ¡Hola, Petty! Y luego hago algo así... Eddie siguió caminando sin darse cuenta de que Petty necesitaba ayuda. ¡Claro! ¡Entonces lo haré así! ¡Qué grosero! Necesito lentes, e hilos y también... ¡Eddie! Y luego... ¡Comencemos! ¡Hola, Rocky!
Me alegra mucho verlos. ¿Dónde está Eddie? ¡Eddie! ¡Croc! ¡Eddie! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te diré cuando termine. Necesito arreglarlo. Eddie estaba demasiado ocupado haciendo las gafas mágicas y olvidó que sus amigos habían venido. Ay, tengo que arreglarlas más. Yo ya me voy. Eddie, ya me voy. Déjame arreglarlas más. ¡Croc, vámonos! Y ahora tengo que... ¡Es muy pesado! ¡Petty! ¡Hola, Petty! ¡Hola! Déjame cargarlo por ti. ¡Ok! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Siempre eres amable, Bobby! ¿Podemos descansar aquí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Es muy pesado! Avísanos la próxima vez que tengas que cargar algo pesado y te ayudaremos. ¡Ajá, sí! ¡Gracias! Pero le pedí ayuda a Eddie hace rato y él me ignoró. ¿En serio? ¿Eso hizo? ¿Por qué lo haría? ¡No puedo creerlo! ¡Tutu está aquí! ¡Hola! ¡Hola, Tutu! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¿Les pasó algo? Fuimos a ver a Eddie, pero nos ignoró. No volveré a ir nunca. ¡Cron! ¡Cron! ¡Ven! ¡Se los dije! ¿Por qué haría eso? Vamos a los columpios, Cron. Los amigos de Eddie están muy decepcionados. ¿Qué creen que Eddie esté haciendo ahora? ¡Sí! ¡Terminé! ¿Qué te sucede, Eddie? Me alegra que vinieras. ¿Sabes qué es esto? Parecen gafas. Sí, son mágicas. Pueden leer los pensamientos. Piensa en algo, Roddy. Ok. A ver. Soy Super Roddy. Puedo volar a donde sea. Estás pensando en volar. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Puedo ver tus pensamientos. Vamos con nuestros amigos y los sorprenderé. ¡Amigos! ¿Ah? Ahí están. Hola. Hola. ¿Pueden adivinar qué es esto? Ya me voy a casa. ¡También yo! Sí, yo también. ¿Se van? ¿Por qué se van todos? ¿Por qué? Todos están enojados contigo. ¿Por qué están enojados? ¿De verdad no sabes? Hola. Cuando Petty necesitaba que la ayudaras, tú la ignoraste. Estaba muy ocupado pensando en otra cosa. No era mi intención. No es todo. Cuando Pororo y Kronk fueron a verte, los ignoraste también. Estaba muy concentrado y olvidé que ellos estaban ahí. Además, cuando ellos te necesitaban, los ignoraste. Ay, no lo sabía. ¿Y qué puedo hacer? Creo que deberías ofrecerles una disculpa. Sí. Hazlo. Primero, Eddie fue a casa de Petty a ofrecerle una disculpa. ¡Petty! ¡Petty! ¿Quién es? ¿Eddie? Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a jugar. ¿A jugar? Sí. Déjame ver. Voy a leer tus pensamientos. ¿Qué estás haciendo? Hace rato me ignoraste y ahora quieres jugar. Petty está furiosa. ¿Necesitas ayuda con algo? No. ¿En serio? Entonces déjame... voy a organizar tus libros. O mejor los dejo aquí así, ¿no? Entonces... ¿no dijiste que tenías una caja de equipaje? Te ayudaré con eso. ¿La caja? ¡La dejé en el parque! ¿En el parque? Eddie corrió deprisa hasta el parque. ¡Ya llegué!
¿Dónde está? Aquí está. ¡Ay! ¿Por qué es tan pesada? Eddie cargó la caja pesada hasta la casa de Petty. La princesa despertó de un sueño profundo. ¡Ah, Petty! ¡Eddie! ¿Es esta? ¿Sí? ¿La trajiste hasta aquí? Sí. Debió ser muy pesada. Gracias. Claro. Perdón por ignorarte hace rato. Tenía otras cosas en mente. Entiendo. Prometo que no volverá a pasar. Bueno, ya me voy. Ni siquiera jugamos. No, tengo que ir a otro lugar. ¡Nos vemos, Petty! ¡Adiós! Después, Eddie fue a casa de Pororo a pedirle perdón. ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Pororo! ¡Adelante! ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué viniste? ¿A jugar? ¿A jugar? A ver qué están pensando. Veamos. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Kronk, Kronk? ¿Cree que puede compensar habernos ignorado y no? ¡Kronk, Kronk! Están muy enojados. ¿Qué puedo hacer? Voy a jugar con mis bloques. ¡Kronk! Pon la plataforma. ¡Kronk! Intenta apilar los bloques. ¡Kronk, Kronk! Lo intentaré. Debería ver. Voy a... ¡hacer una torre para ti! ¡Kronk, Kronk! ¡Eso es! También haré una. ¿Kronk? Así. Si apilas los libros y usamos los bloques... ¿Oh? ¡Tarán! ¿Qué les parece? ¡Oh, es impresionante! ¡Kronk! ¡Wow! ¿Cómo supiste que queríamos hacer una torre? ¡Kronk, Kronk! Cuando uso estas gafas, puedo saberlo, porque leen los pensamientos. ¿Leen los pensamientos? ¡Quiero ver! Ok, aquí tienen. ¡Alto, Kronk! ¡Yo quiero ver primero! ¡Kronk, Kronk! ¡Yo primero! ¡Pueden tomar turnos! Está bien. Ya no necesito más esas gafas. ¿Qué? Descubrí que mis amigos son más importantes que las gafas. Hoy aprendí algo importante. Eddie necesitó mucho tiempo y esfuerzo para hacer sus gafas. Pero al final, se dio cuenta de que sus amigos son más importantes. Hoy, los amigos de Pororo están jugando en casa de Eddie. Juegan con bloques y leen libros. Pero, ¿qué está haciendo Kronk? ¿Buscas esto? ¡Toma! ¡Kronk, Kronk! ¡De nada! Por aquí. ¿Oh? ¿Este libro? Te lo leeré cuando termine. ¡Kronk! ¡Ay! Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? No sé. ¡Kronk, qué pasa! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Quieres ser más alto? ¡Kronk, Kronk! ¿Más grande? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Eso es! Hay una manera de que seas más alto. ¡Aquí está! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Kronk! ¿Puede hacerse más alto? ¡Sí! Este libro lo dice. A ver... Primero, toma leche todos los días. Después, haz ejercicio cada día. También, duérmete y despierta muy temprano. ¡Eso hay que hacer! ¿Kronk, puedes hacer eso? ¿Es cierto que Kronk puede hacerlo? Es de noche. ¿Qué están haciendo Pororo y Kronk?
Están jugando con bloques. Es mi turno. Entonces... Es hora de dormir. Kronk se fue a dormir temprano por primera vez. La mañana siguiente... Voy a dormir más. Kronk se despertó temprano y tomó algo de leche. ¡Oyoyo! ¿Por qué tan temprano, Kronk? ¡Wow! ¡Están corriendo! ¡Yo voy! ¡Hola! ¡Hola, Tutu! ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo con Kronk. ¿Corriendo? ¡Ay, quiero correr también! ¡Hola, Kronk! ¡Hay que jugar juntos! ¡Genial! ¡Empecemos desde aquí! ¿Están listos? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Voy detrás de ustedes! ¡Ay, ahí están! ¡Nos vemos luego! ¡Oye, no hagas eso! Kronk, Pororo y Tutu corrieron tan rápido como pudieron sobre una colina y sobre una montaña y otra. ¡Dense prisa! ¿Dónde estamos? ¡Chicos! ¡Hola! ¿Vinieron a visitarme? ¿Qué? ¿Vinimos hasta la casa de Tong Tong? ¿Qué quieres decir? No es nada. Hicimos una carrera y terminamos llegando hasta aquí. ¿Carrera? Ajá. Kronk quiere ser más alto. Así que hacemos ejercicio. ¿Quieres ser más alto? Puedo ayudarte. ¿Cómo? Hay un hechizo que te hará más alto. ¿Qué te parece? ¡Claro! ¿Qué tal? Sí, pero ¿cómo era el hechizo mágico? ¿Guri guri? No vas a hacer nada raro, ¿o sí? No creo. Intentémoslo. ¡Gurigaré, lo cambiaré! ¡Gurigaré, lo cambiaré! ¡Hazte grande! ¡Sí, se ve más alto! ¡Qué extraño! ¡Wow! ¡Es increíble! Kronk, ¿estás satisfecho? ¡Está emocionado! ¡Oigan! ¡Vamos de vuelta a casa! ¡Nos vemos, Tong Tong! ¡No te vayas sin nosotros! ¡Vamos! ¡Adiós, Tong Tong! ¡Adiós! Creo que el hechizo no salió bien. Kronk, Pororo y Tutu corrieron montaña sobre montaña y sobre una colina. ¡Kronk! ¿Ah? ¡Hola! ¿Dónde estaban? Fuimos a casa de Tong Tong. ¿En casa de Tong Tong? Sí, Tong Tong hizo más alto a Kronk. ¡Kronk, Kronk! ¡Wow! ¡Es más alto que Bobby! ¡Sí, sí! Esponjoso. ¡Sí, es la cara de Kronk! ¡Qué bien! ¡Yupi!
¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? Una caverna. Tienes razón. Hay que entrar. Ok. ¡Menos mal! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk debe tener hambre! ¿Hay comida en mi casa? ¿En serio? ¡Cronk! ¿Nos llevas a casa de Loopy? ¡Cronk, cronk! ¡Suban! ¡Cronk, ahí está la casa de Loopy. ¡Claro! ¡A comer, Cronk! ¡No fue suficiente! ¡Es todo lo que tenemos! No quedaba nada de comida para Cronk. ¡Qué extraño! Algo debió salir mal con el hechizo, pero... ¿qué habrá sido? ¡No lo sé! Pero si crees que algo salió mal, deberías ir a ver. Un genio como yo nunca comete errores. Pero de todas formas iré a ver. ¡Guriguré transformaré! ¡Guriguré transformaré! ¡Cambia! ¿Eh? Esto está mal. Bueno, hasta los genios cometemos errores. Siempre comete errores. De nuevo, ¡guriguré transformaré! ¡Guriguré transformaré! ¡Cambia! ¡Listo! A eso le llamo talento. ¡Ya me voy! ¿Ah? Ahí están, pero ¿dónde está Cronk? ¿Eh? ¡Ay, vaya! ¡Cronk! ¡Eres enorme! ¡Te convertiste en gigante! ¡Qué suertudo! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Quieres volver a ser como eras? ¡Volveré enseguida! Ahora volveré a Cronk a la normalidad. ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Crece! ¡Ups! ¡Cronk! ¿Qué pasó, Tong Tong? Creo que cometí un error. Lo intentaré de nuevo. ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Encógete! Cometí otro error. Usaré otra varita mágica. ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Gurigaré, lo arreglaré! ¡Tamaño normal! ¡Cronk! ¿Estás bien? ¡Cronk, Cronk! ¡Sí! Avísame si quieres volver a ser grande de nuevo. ¡No! Cronk no quería volver a ser alto nunca más. Se dio cuenta de que es feliz tal y como es. ¿Qué me pasa el día de hoy? ¡Salvando a Eddie! Eddie subirá hoy a una nave espacial. ¿Deberíamos ir con él? ¡Nos vemos luego! ¡Hoy estarás bien! Me preocupa. No es necesario. No estoy preocupado. ¡Bien! ¡Buena suerte! ¡Cuídate mucho! ¡Claro! ¡Los veré pronto! ¡Hora de irnos! Cuenta regresiva. 10, 9,
5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! La nave espacial de Eddie se descompuso. La nave se hundió bajo el agua. Está en peligro. La nave espacial de Eddie se hundió bajo el agua. ¿Y qué va a hacer? Voy a entrar. Yo voy contigo. Yo también. El océano no es seguro. Como sé nadar, entonces puedo entrar. Está bien, quédate aquí. Ten cuidado. Tengan mucho cuidado. Ok. Vamos a volver. Tutu, vámonos. Estoy listo. Cuídense mucho. No puedo ver la nave de Eddie. Vamos más profundo. Suelo. ¡Ya llegamos! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Es el tiburón! ¡Ay! ¡Es un pez enorme! ¡Hola, pez! ¡Hay muchos peces! ¡Tutu! Los tiburones son peligrosos. Tenemos que escapar. Bueno, nos tenemos que ir. Adiós, peces. Bye. ¡Apúrate! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Ay, no los veo! ¡Cro-cro! ¡Ahí está Tutu! ¡Los tiburones van detrás de Tutu! ¡Tutu, ya viene! ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Wow!
¡Oh, no! ¡Los tiburones lo están rodeando! ¿Eh? ¡Por allá! ¡Rudy! ¿Puedes sostener esta cuerda por mí? ¿Esta cuerda? ¡Sí! ¡Voy a bajar! ¡Súbeme cuando te lo pida! ¡Lo haré! ¡No, Bobby! ¡Voy a estar bien! ¡Ahora qué! ¡Miren, por aquí! ¡Hola! ¡Soy el osito de felpa, Bobby! ¡Déjenme bailar para ustedes! Yo vi el bebé cerdito. ¿Qué es lo que está haciendo? Oink, oink, oink. ¡Pororo! ¡Tutu! ¿Oh? Y mamá cerdito, ¡Harry! Hijo, ¡rescata a Eddie mientras Bobby está distrayendo a los tiburones! ¡Ok! Oink, oink, ¡cuídense! ¡Vamos, Tutu! ¡Ok! Y mamá cerdito dijo... Ven y come oink, oink, oink. ¡Gracias! ¡Por allá! ¿Oh? ¿Cómo voy a salir? ¡Eddie! ¿Oh? Los tiburones ya se fueron. ¿Puedes salir? ¿En serio? Voy a salir. Eddie salió y se subió a Tutu. ¡Muy bien! ¡Ahora otra canción! ¿Eh? Oh, ¡díganme qué les pareció! Tutu volvió de forma segura. Amigos, les agradezco que hayan visto mi baile. Pero necesito volver. ¡Hasta la próxima! ¡Bien, Rudy! Bobby me envió una señal. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Toma mi mano. ¡Gracias, Rudy! ¡Lo lograste! ¿Ah? ¡Hola! ¡Maldimos! ¡Para ¡Están a salvo! Me alegra que estén bien. Estábamos muy preocupados. Pororo y Tutu me salvaron. ¡Cron, cron! De hecho, Tutu hizo todo el trabajo. Gracias, Tutu. Pororo y Bobby me ayudaron mucho. De hecho, Rudy también me ayudó. Solo jale la cuerda, Bobby. ¡Ay, todos ayudamos a rescatar a Eddie! ¡Es verdad! Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. La nave espacial de Eddie se fue volando por los cielos. Yo también quiero ser un buen patinador. Pororo y sus amigos están patinando sobre hielo en el lago congelado. ¡Patinamos también! ¡Claro, Tren!
Buen intento, Eddie. También puedo patinar. ¡Ay, no! ¡Ouch! Eddie, ¿estás bien? Ya me voy. ¿Eh? Hay que quedarnos más tiempo, Eddie. ¡Renuncio! ¡Ustedes pueden patinar! Eddie estaba molesto. Dejó de patinar y se fue a casa. Les daré una lección. ¿Cómo pudieron burlarse de mí? ¿Ah? A ver... ¿Ah? Es este. Todo sobre el patinaje. Ok, así es como se patina. El sol se puso y cayó la noche. ¡Qué extraño! ¿A dónde va Eddie? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie cerca. Lo voy a intentar. Muy bien. Aquí voy. ¡Ay, no! Bueno, lo intentaré de nuevo. Muy bien. Aquí voy. Ay, no puedo rendirme. Soy mejor que eso. Cuidado, cuidado. Eso es. Sí, la práctica hace al maestro. ¡Ay! Listo. ¡Fiu! Intentaré pararme así. Debería funcionar. Eddie se cayó en el hielo. Se resbaló una, otra y otra vez. Ya era de mañana. ¡Hola, Rudy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está Eddie? No lo he visto. Debe estar en casa. ¿En serio? ¿Quién es? Oh. ¡Hola, chicos! ¿Qué te pasó en la cara? Nada. Eddie, ¿estás enfermo? No, no. Pues te ves enfermo. Estoy bien. Tengo que hacer algo y no puedo jugar con ustedes. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Solo trabajo en algo. Ya me voy. Lo siento, los veré más tarde. ¿Qué está pasando? No lo sé. Me pregunto qué está haciendo. ¿Hay manera de poder patinar sin haber practicado? Ay, desearía convertirme en un buen patinador haciendo clic en un botón. ¡Claro, ya sé! Ay, y aquí está. Voy a empezar. ¡Terminé! ¡Tarán! ¡Patines de hielo automáticos! ¿Hay alguien cerca? Ok, aquí voy. ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Estoy parado! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Me muevo! ¡Puedo hacer trucos! ¿Qué tal? ¡Salté! ¡Estoy bien! ¡Miren! ¡Qué bien! ¡Aquí voy! Pororo y sus amigos están en el parque. ¿Quieres ir a los columpios? ¡Chicos! ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres subir a los columpios? No, gracias. Prefiero ir a patinar en hielo. ¿Patinar? ¿Patinar? Creo que es más divertido jugar en el parque. ¡Sí!
¡Hay que subir a los columpios! ¡Sí, sí, vamos! ¡Sí! Ay, pero quiero ir a patinar. ¡Lady, sube a este! Ok, aquí vamos. Bueno, ya. ¿Qué pasa? Vamos a patinar ahora. ¿A patinar? Mejor usamos el trineo, porque ayer fuimos a patinar. Pero quiero patinar. Todos querían que Eddie se divirtiera y usara el trineo. ¡Guau! Wow, ¡esto es muy divertido! ¡Vamos adelante! ¿Qué le pasa a Eddie? No estoy segura. ¡Bobby, más rápido para ser los primeros! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Eddie, nos quedamos atrás. Eddie actúa muy raro. ¡Sí! ¡Voy por oro, Pro! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Sí, sí! ¡Llegamos al segundo lugar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Llegamos al tercer lugar! Bueno, llegamos en cuarto lugar. ¿Eddie no se ve un poco extraño? No sé por qué. ¡Hablaré con él! Eddie, usemos el trineo una vez más. Sí. Ay. Me iré a casa. Tú puedes quedarte y jugar más, Roddy. Eddie. Pero... ¿Qué tiene? ¡Ay! Quería patinar. Ay, voy a patinar solo. Quería enseñarles lo bueno que soy. Ay, está bien. Primero, presiona aquí y avanza. ¡Guau! ¡Bien! Siguiente paso. ¡Ay, exitoso! Me pregunto por qué Eddie se fue. Ojalá se hubiera quedado. ¿Por qué no vamos a su casa a verlo? ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Escuchan eso? Yeah. ¿Eddie, en serio? Debe estar por aquí. ¿Ese es Eddie? ¡Está patinando! ¡Mi nivel más alto! ¡Escuchamos tu voz de camino a casa! ¿Cómo te volviste tan bueno? ¡Estuviste estupendo! ¡Eres fantástico! Por eso insistí en ir a patinar. Eddie, ¿puedes mostrarnos tus asombrosas habilidades una vez más? Ok, aquí voy. ¿Están listos? Ok, aquí voy. Me preocupo un poco. Les enseñaré mi mejor truco. ¡Guau! ¡Es un profesional! Verán que soy el mejor. ¡Calma! ¡Calma! ¡Ahora lo haré doble! Y todavía no han visto nada. ¿Qué es ese sonido? Puede que no sea nada. ¡Tarán! ¿Qué está pasando? Oh,
Parece que los patines de Eddie no funcionan. ¡Eddie, eres increíble! Por suerte, sus amigos no se dieron cuenta. Pero tal vez sería mejor aprender a patinar la próxima vez. Entrada la noche. Las luces de la casa de Pororo siguen encendidas. ¿Qué pasará? ¡Clonk! 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 Es hora de dormir. Iremos a casa de Bobby en la mañana, ¿recuerdas? ¡Clonk! 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 Pues yo ya me voy a dormir. ¡Clonk! 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 ¡Krunk! ¡Despierta, Krunk! ¡Prometimos ir a casa de Bobby! ¡Por eso tenías que dormirte temprano! ¡Si no te levantas, me voy a ir! Ven a casa de Bobby cuando despiertes, ¿sí? Como Krong está durmiendo, Pororo irá a casa de Bobby solo. Todos se reunieron en casa de Bobby. ¿Dónde están Pororo y Krong? No lo sé. ¡Hola, chicos! ¡Es Pororo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está Krong? Oh, sigue dormido en casa. Pero, ¿a dónde van todos? Iremos a pescar. También preparé una para ti. Gracias, Bobby. Pero ¿y si Krong no aparece antes de que nos vayamos? ¿Qué les parece si vamos a despertarlo? Se acostó muy tarde a dormir, no se va a despertar. Iremos de pesca y volveremos antes de que despierte. ¿Eso estaría bien? ¡Claro! Vamos y volveremos a la hora del almuerzo. Ok, suena como un buen plan. Entonces, vámonos. Ok, andando. ¡Ah! Krong por fin despertó. ¡Esto es divertido! No lo creo. Podrías romperlo. Dije que no. ¡Oh, no! ¡Krong rompió el robot! ¡Krong! ¡Te dije que no lo tocaras! Krong fue a casa de Bobby. Oh.
¿A dónde va Krong ahora? ¡Oh! ¡Sí! ¡Uy! ¡Es grande! ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Atrapaste algo! ¡Oh! ¡Atrapé uno! Oh. ¡Es enorme! ¡Lo es! ¡Oh! ¡Creo que también atrapé uno! ¡Es mucho más grande que el mío! ¡Es el más grande de todos! ¡Sí! ¡En verdad lo es! ¿Es qué? ¿El más grande? ¡Asombroso! Krong fue a casa de Loopy. ¡Krong! ¡Krong! ¿Krong? Es la pintura sin terminar de Loopy. Krong, no deberías arruinar la pintura. Krong intenta arreglar la pintura. Y se va de casa de Loopy. Pero, ¿a dónde va ahora? Ya pasó mucho tiempo. Debemos volver. Oh, sí. Krong debe estar esperándonos. Solo una pizca más antes de irnos. ¡Oh! ¡Es uno grande! ¡Oh, te ayudaré! ¡Es mi buen tiburón! ¡Volvemos a vernos! ¡Soy Harry! ¡Cantaré una canción especialmente para ti! ¡Déjame calentar! ¡Ah! ¿No te gusta mi canción? ¡Entonces me voy! ¡Bye! ¡Ahora o nunca! ¡Vámonos! Cerca. Al menos nos encontramos bien. ¡Ay! ¡Krong está solo! ¿Así es? Oh, Krong. Iré a verlo. De acuerdo, nosotros iremos contigo. ¿Krong? ¡Krong! 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 Perdón por llegar tarde. ¿Estabas preocupado? ¡Krong! ¡Krong! ¡Krong, aquí estás! Perdón por haberte dejado solo, Krong. Nuestro plan era volver después de pescar. Pero un tiburón apareció y nos retrasamos. Lo siento. ¡Krong, Krong! Ahora que encontré a Krong, voy a ir a casa. ¡Krong, Krong! Ok, nosotros también vamos a casa. ¡Adiós! ¡Vayan con cuidado! ¡Adiós! ¡Gracias, Tutu! ¡Adiós! ¡Qué cómodo! ¡Ah, Krong! Dijiste que querías jugar con mi robot, ¿cierto? Te dejaré jugar con él solo esta vez, ¿sí? ¡Está bien! Sí es mi juguete favorito, pero... ¡Oh! ¡El brazo de mi robot! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Ay, estoy muy...
cansado. Voy a descansar. ¡Oh! ¡Bobby! ¿Eh? ¿Quién hizo eso? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién pudo? ¡Gronk! ¿Debería terminar mi pintura? ¿A dónde se fue mi pintura? ¡Ahí está! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién le hizo esto a mi pintura? ¡Gronk! ¿Cómo pudiste? Gronk, no hay que causar más problemas, ¿sí? ¡Pororo está en peligro! Es de mañana en la aldea de Porón Porón. Hoy, Pororo y Gronk van a hacer snowboard en la montaña. ¡Guau! ¡Qué gran día! ¡Gronk! ¡Oh, Gronk! ¡Despierta, Gronk! ¡Vamos a hacer snowboarding! ¡El clima es perfecto para esto, Gronk! ¡Ok, bien! ¡Me divertiré yo solo! Pororo sube a la montaña. Pero parece que el clima está cambiando. Está nevando. Solo un poco. ¡Lo logré! ¡Guau! ¡Qué alto! Entre más alto, mejor. Creo que es ahora o nunca. ¡Genial! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Lo haré otra vez! Pero el clima empeoró más. Gronk el dormilón por fin despertó y decidió buscar a Pororo en la montaña. Aunque el clima era malo, Gronk se fue a buscar a Pororo. ¡Oh, no! ¡Una avalancha! Esto es terrible. Pororo está en la montaña. ¿Qué? ¿Pororo está en peligro? ¡Gronk! ¡Vayamos a rescatarlo! ¡Espera! ¿Gronk? La montaña va a estar resbalosa por la nieve. ¿Qué hacemos? ¡Gronk! 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 ¡Eddie! ¿Deberíamos pedirle ayuda a Eddie? ¡Gronk! ¡Gronk! Con la nieve. Tranquilos, puedo ayudarle. Pondré esto en tus neumáticos. Uy, así ya no te deslizarás en la montaña. ¡Wow! ¡Gronk! ¡Vamos a rescatar a Pororo! Eddie, yo también quiero ir. Gronk y yo saldremos primero.
Brody, ve y dile a los demás lo que pasó. Ok, de acuerdo. ¡Vámonos! Eddie y Kronk fueron a rescatar a Poror. Me daré prisa y le diré a todos. Pero Pororo ya bajó de la montaña. Bajar fue difícil, pero estoy aquí. Oh, estaré en casa de Poppy. ¡Ahora es mi turno! ¡Poppy! ¡Harry! ¿Ah? ¡Oh! ¡Betty está aquí también! ¡Sí, claro! ¡Pasa, Pororo! Está nevando mucho, ¿no? Sí, fue difícil llegar aquí. ¿Qué están haciendo? Jugamos a apilar los bloques. El clima es tan malo que decidimos jugar adentro. ¡Quiero jugar también! Los amigos están buscando a Pororo sin saber que está a salvo en casa de Poppy. ¡Ay, no está por aquí! ¡Vamos más arriba! ¡Prepárense! ¡Sí! ¿Qué pasa, Tutu? ¡Mi rueda trasera se atascó! ¡No puede ser! ¿Cómo pasó eso? ¡Debe estar muy profundo! De acuerdo, intentemos empujar. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Es otra avalancha. ¡Salgan de ahí! ¡Escaparemos por ese lado! Roddy va en camino a casa de Poppy a buscar a todo el mundo. Por fortuna, el clima está mejorando. Es el último bloque. ¡Ayuda! ¡Ay, lo lamento, chicos! Está bien, podemos empezar de nuevo. Pero, amigos, ¿no tienen un poco de hambre? Así es. Lupi nos invitó a comer sándwiches, pero el clima está muy feo. ¡Voy a revisar! ¡Dejó de nevar! ¿En serio? ¡Vamos afuera! ¡De verdad dejó de nevar! Ahora podemos ir a casa de Lupi. ¡Prisa, chicos! ¡Poppy, Harry! No hay nadie en casa. Iré a casa de Betty. ¡Lupi! ¡Ay, qué bien! ¡Ya llegaron! ¡Ay, comí demasiado! Debo decir que la cocina de Lupi es la mejor. ¡Sí, la mejor! ¡Ay, gracias! Ahora que el clima es lindo, ¿quieren que vayamos al parque? ¡Sí, qué bien! ¡Betty! 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 No, está Betty. Roddy fue corriendo a casa de Lupi. ¡Rápido, amigos! ¡Ok! ¡Hola, chicos! ¡Oigan! ¡Tengo malas noticias! ¡Pororo está en peligro! ¿Pero estoy aquí? ¡Pororo! ¡Bajaste de la montaña! Sí, bajé desde hace rato. Kronk y Eddie fueron a rescatarte. ¿Creen que estás en peligro? ¿Qué?
Tutu, Eddie y Kronk aún no pueden cruzar. Esto es terrible. Pronto va a anochecer. ¡Kronk! ¡Eddie! ¡Eso suena como Roddy! ¡Kronk! ¡Amigos! ¿En dónde están? ¡Roddy! ¡Por aquí! ¡Los encontré! ¡Por aquí! ¡Hola, chicos! ¡Por aquí! ¡Oh, es por oro! ¡Roddy debe haber rescatado a por oro! ¡Esperen, chicos! ¡Los ayudaré! ¡Entrega! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Ay, Kronk! ¿Estás bien? ¡Ya hay de la avalancha! El clima se puso muy mal, así que bajé deprisa. ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡En casa de Bobby jugando! ¿Qué? Estábamos jugando a apilar bloques y Bobby estornudó y toda la columna se cayó. Luego nos dio hambre y fuimos a casa de Loopy y comimos delicioso. Fue cuando Roddy vino a buscarnos. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasamos el día de hoy por tu culpa? Bueno, es que... ¿Y todo el tiempo se estuvieron divirtiendo? ¡Perdón! ¡Yo no sabía! ¡Qué bueno que Pororo volvió de forma segura! ¡Dije que lo siento! ¡Yo no! ¡Pobre Pororo! Eddie y Kronk estaban felices de que Pororo estuviera a salvo. Mejores amigos por siempre. Bobby será ágil. Pororo y sus amigos están en casa de Loopy. Parece que Loopy hizo comida deliciosa para todo el mundo. ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¡Loopy, date prisa! ¡A comer! De acuerdo, ya voy. ¡Ay, no! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¡Con cuidado! ¡Asombroso! ¡Eso no fue nada! ¡Betty! ¡Eso fue genial! ¡Muy asombroso! ¡Muchas gracias! Bobby admiraba a Betty por ser rápida y ágil. ¡Quiero ser muy hábil como Betty! ¡Estuviste asombrosa! ¡Ay, por favor, basta! ¡Muy bien! ¡Betty estuvo asombrosa! ¿No lo crees? ¡Asombrosa, en serio! ¡Ella le hizo así! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Dime! Bueno, ¿crees que yo pueda ser ágil como Petty? ¡Ah! ¿Quieres ser como Petty? ¡Claro! ¡Te ayudaré! ¡Ay! ¿En serio? ¡Sí, en serio! A ver... ¡De acuerdo! Primero, intenta copiar lo que Petty hizo. ¿Copiarle? ¡Sí! Cuando lance la pelota, tú la atrapas así. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Atrápala! ¡La tengo! ¡Aquí va otra! ¡La tengo! ¡Y otra! ¡Otra más! Bien. ¡Ok! ¡Otra más! ¡Y otra más! ¡Tienes que esforzarte más, Bobby! ¡Concéntrate! ¡Ay, disculpa! ¡Me voy a esforzar más! ¡Atrápala! ¡Las tengo! ¡Oh!
¿Tienes otra estrategia? Estoy seguro de que Petty tiene un entrenamiento secreto y lo voy a averiguar. ¿Entrenamiento secreto? Sí. Entonces, Poppy y Harry fueron a casa de Petty. La, 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 la. ¿Eh? ¡Hola! Hola, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, vinimos a ver tu entrenamiento secreto. ¿Mi qué? Solo vinimos de visita. ¿Eh? ¿Mm? Bueno, entonces pasen. Tomen asiento. Okay. Bueno. Solo denme un segundo. Quiero terminar de limpiar. ¿Limpiar? Yo te ayudaré. ¡No, no, no! ¡Esperaremos! Hay que ver su entrenamiento secreto. ¡Ah! Terminaré pronto. La, 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 la. Solo está limpiando. Espera, Poppy. La, 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 la. ¡Listo! ¡Pórtate bien! ¿Ves? Es su entrenamiento secreto. La, 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 la. Debería organizar mis libros. Puedo organizarlos por ti. ¡Poppy! ¡Pero no sabes cómo! ¡Ay, debemos verla entrenar! Petty, creo que deberías hacerlo tú. De acuerdo. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es su entrenamiento secreto! ¡La, la, 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 la! ¡Petty! Algo surgió y debemos ir a casa. ¡Poppy! ¡Tenemos que irnos! ¿En serio? ¿Ya casi termino de limpiar? Lo siento. Bueno, cuídate mucho. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Poppy, ¿viste eso? ¿Qué? Su entrenamiento secreto es limpiar. ¿En serio? ¿La viste pateando a la muñeca y lanzando y atrapando los libros? Sí. ¡Así entrena! ¡Es esto! ¿Entiendes? ¡Ah, claro! Sí, pondré esto aquí. ¿El balón? ¡Ay! ¿Qué es eso, Poppy? ¡Esfuérzate más! Usaré ese. Muy bien. ¡Harry! ¿Estás bien? Debe haber una manera. ¡Sí, claro! ¿Crees que es una buena idea, Harry? Betty debe tener un método de entrenamiento secreto que no nos ha enseñado. ¿En serio? Esta vez voy a ir solo y observaré. Tal vez a Betty no le guste eso. Descubriré su método secreto, ya verás. ¡Harry! Harry fue a escondidas a casa de Betty. A ver... ¡Terminé! Ok, ¿qué debería hacer ahora? ¡Es hora de divertirme! ¡Hey! ¡Bam, para, bam, 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 para, bam. ¡Volviste! ¡Conozco su secreto! ¡Su secreto era este! ¿Ok? ¡Hay algo diferente! Pero si quieres ser ágil, debes bailar. ¡Poppy, empieza a bailar! ¿Bailar? ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¿Qué están haciendo? ¡Lupi! Y también Petty. ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿No oyeron que los llamaba? Bueno, solo estábamos haciendo un entrenamiento. ¡No, no! ¡Solo estábamos bailando! ¡Así! ¿Bailando? Oigan, ¿quieren ir a jugar a la colina? ¿A la colina? ¿Por qué? ¡Nuestro
¡Eso suena divertido! ¿Ah? ¡Vayamos, Harry! ¡No, no podemos! ¿Ah? ¡Bobby, debes entrenar para que seas más ágil! ¡Harry! Bueno, pero tienes que entrenar más después. ¡Gracias, Harry! Así que Lupi, Petty, Bobby y Harry fueron a la colina. ¡Kronk! Eso se ve bien. Pero mi muñeco de nieve es más genial, ¿no? ¿Llamas a eso genial? Muy bien, el que hice es realmente genial. promedio. Este también. No cabe duda que el mío es mejor. ¿Qué? ¿Qué hay de ese? Es mi muñeco de nieve. ¿No es genial? ¡Wow! El tuyo está muy lejos para que lo vea. Sí. ¿No puedes verlo? Entonces lo acercaré más. ¡Mira! ¡Es enorme! Dijiste que no podías verlo. Sí, sí. No puedo verlo. Ya voy, ya voy, ya. Estoy cansado. Gracias a ti, estamos bien. ¡Ay, no! Me alegra que nadie saliera herido. Oigan, chicos, ¿se encuentran bien? Estamos bien, gracias a Bobby. Bobby fue muy veloz y súper ágil. ¡Ay, cielos! ¿No? No, tú fuiste muy ágil, en serio. El entrenamiento secreto funcionó. Sí, eso creo. ¡Un aplauso para Bobby! Bobby, fuiste muy ágil. Sin importar lo que pase, siempre podemos depender de nuestro amigo Bobby. ¡Carrera de trineos! Es una hermosa tarde. ¿Qué creen que esté haciendo Eddie? ¡Eddie! ¿Ah? ¡Hola, Tutu! ¡Hola, Tutu! ¿Ah? Te ves un poco enfermo. No me siento muy bien. Vamos a revisarte. Ya vi el problema. Lo arreglaré por ti. ¿De verdad puedes arreglarlo? Sí, eso creo. A ver... ¡Ya está! ¡Listo! ¡Gracias, Eddie! ¿Pero qué es eso? Es un trineo. Necesita un par de arreglos antes de estar listo. ¿Un trineo? ¡Oh! Eso me recuerda. Todo el mundo fue a andar en trineos. ¿Quieres ir? Voy a terminar mi trabajo. Adelántate, Tutu. Ok, entonces nos vemos luego. Ok. ¡Yuhu! ¡Woo! ¡Woo! ¿Dónde están todos? ¡Uy! ¡Oh! ¡Están allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Tutu! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! Ok, allá voy. ¡En camino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Nos vemos abajo! ¿Acaba de repasarme? De acuerdo, hagámoslo. ¿Qué? ¡Oye, alto ahí! ¡Atrápame! ¡Solo más veloces! ¡Muy cerca!
asombroso! ¡Sí, en serio! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola, Eddie! ¿Qué es esto? Es mi trineo de tecnología de punta. Tras la prueba, creo que necesita más arreglos. ¿De tecnología de punta? Entonces, ¿cuál es más rápido, el tuyo o el de Pororo? ¡Sí! Bueno, diría que el mío es más rápido. ¿De qué estás hablando? Mi trineo es muy rápido. Acabo de ganar la carrera y ganarle a tu trineo será pan comido, Eddie. ¿Qué? El trineo fue hecho por mí, el inventor genio. Tiene que ser más rápido que un trineo así hecho a mano. ¿Genio? No se necesita un genio para eso. ¿Qué? ¡Retráctate! ¡No! ¡Chicos! ¿Ah? En lugar de discutir, ¿qué tal una carrera? ¿Concurso? Ok, te mostrará cuál es más rápido. ¡De acuerdo! Pero no seas mal perdedor. ¡Mira quién es! ¡Oigan, amigos! ¡Una carrera en dos días! ¡Bien! Está muy avanzada la noche, pero Pororo está haciendo un trineo nuevo. Perdón, ya casi termino. Toda la mañana siguiente y hasta la tarde, Pororo se esforzó mucho con su trineo. ¡Terminé! ¡Kronk, ven aquí! ¡Kronk! ¡Este es mi trineo nuevo! ¡Genial, ¿no? Tiene que ser muy rápido. Probémoslo en el lago congelado. Oh, bueno, vámonos. Pororo y Kronk fueron al lago congelado a probar el trineo nuevo. ¡Ok! ¡Vamos a probarlo! ¡Ya! ¡Avanza! ¡Ya! ¡Sí! Justo cuando Eddie apareció. ¡Hola! ¿Eh? ¿Esto es el trineo que hiciste? ¿Qué? ¡No, no! ¡Claro que no es! Ya lo veremos mañana. ¡Nos vemos luego! ¡Yahoo! Pororo volvió a la pizarra de diseño. Esta es la única manera. Pororo fue a la casa de Tong Tong. Para esta magia, debes mover la varita. ¡Tong Tong! ¿Ah? ¿Oh? ¿Quién podría ser? ¡Soy yo! ¡Ah, hola, Pororo! Pororo le pidió a Tong Tong que le hiciera un trineo que fuera más rápido que el de Eddie. ¿Entonces necesitas un trineo? ¡Sí, sí, sí! Pero no tengo los ingredientes mágicos correctos. ¡Oh, Tong Tong! ¡Tienes que ayudarme! ¡Te lo suplico! ¡Ay! No tengo opción. Reloj de pared, necesito de tu ayuda. ¿Qué? ¿Por qué yo? Es el día de la carrera. Todos están en el lago congelado. ¡Eddie llegó!
¡Llegó Eddie! ¡Hola! ¡Buenos días! Pero, ¿Krong? ¿Dónde está Pororo? Tal vez es muy gallina para venir. ¡Oigan, chicos! ¿A quién llamaron gallina? ¿Cómo hiciste el trineo tan rápido? ¿Por qué se me hace tan conocido? ¡Ay, por favor! ¡No digas tonterías y vamos a competir! ¡Bien! Así que Pororo y Eddie iniciaron la carrera de trineos. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entonces, empiecen! ¡Sí! ¿Después de tanto presumir es todo? ¿Eh? ¡Apenas estoy calentando! ¡Reloj de pared! ¡A toda marcha! ¡Muy bien! ¡Pasamos a Eddie! ¡No puedes vencerme! ¡Pororo, es peligroso! ¡Estaremos bien! ¡Solo sigue avanzando! ¿Seguir avanzando? ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pororo! ¡Es peligroso! ¡El puente se cae! ¿Qué? ¡Crucemos! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Pororo está atrapado en un pilar de hielo. ¿Qué hacemos? ¡Pororo! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Está por allá! ¡No te tengo! ¡Oh, Bobby! ¡Pororo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me alegra que no salieras herido. Y ganaste la carrera de manera justa. ¿Carrera? ¡Reloj de pared! ¡Auch! No me siento nada bien. Bueno, no pude hacer un trineo nuevo. Y Tom Tom con magia convirtió el reloj de pared en un trineo. Eddie, tú eres el ganador. Entiendo. Roddy, gracias por salvarme. No fue nada. También tú, Bobby. Es un alivio que estés a salvo. ¿No? ¿Qué hora es? Mis manecillas se volvieron locas. Parece que el reloj de pared se descompuso.